O está insultando todo el rato. ¿Alguna que otra peleilla? ¿Algún roce? Yo qué sé, pues en Navidad, por ejemplo, yo justo me acababa de operar de la mano porque tenía ahí un quiste, un tumor, no sé qué coño era. No sé qué verga estuvimos discutiendo en la comida de Navidad, tío, y nos empezamos a pegar Menak y yo por la puta cara. ¿De puñetas? Hermano, acabamos en el suelo revolcándonos. Claro, escucha, yo iba con una mano, bastante hice, ¿eh? Y al día siguiente, como que lo fuimos a hablar y no sé si fue él o fui yo que dijo una bordería y dije yo, hermano, ahora te pego sereno y así, y ya te estallo y casi nos matamos otra vez. Y nada, nos separaron y todo el rollo, tío, pero va, cosas del pedo, ¿sabes? Con el puto Menak, ¿eh? Anda que me pego con el vacío. Muy buenas, otro vídeo de anécdota. Vamos a hablar, como siempre, con un referente de un ámbito profesional para conocer cómo es la vida. Hoy traigo al referente del freestyle en cuanto a decir las verdades. Y si tiene que decirle a alguien que va a trabajar dentro de un año en la Volkswagen de Pontevedra, se lo dice y a tomar por culo. Pues con todos vosotros, Mr. Ego. Que lo que está aquí, chavales. Sí, sí, es verdad. Referencia en insultar, en verdad, porque lo que es rapear, macho. Tiene una facilidad para llegar a ese insulto, porque al final el humor en España es insultar en condiciones. Sí, sí, absolutamente. ¿Todo? De hecho, cada vez que vienen los guiris aquí a. Bueno, que te voy a contar, te has tirado toda la vida con ellos, pero cada vez que vienen aquí y dicen, oh, sí, oh my god, le dices, por el culo, y se quedan, for el culo, y se llevan eso a su país, ¿sabes? No aprenden más que insultos españoles, ni gastronomía ni pollas, insultos y balconi. Habrá alguien dentro de aquí que ha entrado y dice, pero esto del freestyle, ¿qué coño es? ¿Cómo describiría Mr. Ego qué es el freestyle a una persona que no tiene ni puta idea de lo que es? O mire, señor, o señora, o señores, no se me ofende, el freestyle es una disciplina que ahora mismo se utiliza para soltar insultos, vómitos, denigraciones, todo lo que se te ocurra a tu rival. Te diría que improvisados, porque es la parte bonita para que tú te acerques, pero de improvisado tiene menos cuatro, pero la idea es venderte ese marketing. Desde la pandemia, sobre todo, se ha metido todo el mundo en la FMS, ha habido un boom de ese mundo. Y antes de nada, antes de preguntarte por anécdotas, te quiero preguntar cómo ha sido ese cambio de después de la pandemia sales a la calle y entiendo que te reconoces muchísimo más. Sí, la verdad es que se hizo mucho más notorio. O sea, tú piensas que cuando empezó la FMS, primer año descendí quedando décimo, oye, el último. Y de repente vino la pandemia, no descendí y parecía que la FMS no se iba a hacer. Y de repente se hizo. Lo vamos a hacer en un plató con las cámaras de público. Y fue como, bueno, pues vale. Y fue como en un ambiente mucho más distendido, mucho más coloquial y familiar, por así decirlo. Y claro, con la familia te salen las burradas más burradas. Entonces, pues aquí fue un poco igual. Fue como que explotó el Mr. Ego gracioso. Cuando ya salimos al mundo real, fuera de la pandemia, fue como, tío, Mr. Ego es el puto amo. Digo, ¿qué puto amo? Si a mí me gana una lata Fanta. No, tío, es el mejor. Y de repente toda la peña te quiere, tío. No sé, fue alucinante, tío, el subidón que metí, la verdad. Hizo mucho que no hubiera público, ¿verdad? Para mí, vital. La verdad, o sea, porque antes había público y tú ibas a ver a Blon el guapo, a Chuti el bueno y a Bennett el mejor. Ya está, tú pagabas tus 40 euros para hacerte una foto con esos tres. O Arcano, ¿sabes? Por lo que te quisieras hacer la foto con Arcano. Y ahora, tío, es como que ves la FMS por ti. Mucha gente me lo dice, me dice, yo solo la veo por Bennett y por ti. Y Bennett se ha retirado, así que tú el puto amo, el polla larga. Y es como, bro, no tiene sentido. Cuéntame, tío, ¿cómo se vive la FMS por detrás? Hay un montón, tío, yo qué sé. Ves a freestyler enrollándose, porfas, enrollándose. Y no me hablo de un Blon Arcano que lo hicieron por marketing. Nos echan de hoteles, obviamente. Liada de hotel, cuéntame liada de hotel. El viernes fui a Argüelles, que es una zona donde sale de fiesta aquí en Madrid, donde valen los chupitos la friolera de un euro, ¿vale? Íbamos dos colegas y yo, y al día siguiente era la FMS en Madrid y yo era juez. Y bueno, nos pusimos como los grecones. Y en aquel entonces la FMS te pagaba taxis cuando te quedabas tirado. Entonces dije, guau, por el culo, loco. Llegamos a la recepción y dije, oye, que somos de la FMS. Yo soy Juan Miguel Ballester, es el Mr. Ego, por el culo. Y me dice, sí, aquí tienes tu habitación, tal, me dio la tarjetuela. Me dice, ¿y estos? Y yo, este es Alejandro Guilaber, este es Soen, jurado, puta madre, oye, mentira, era otro señor. Este es Guillermo, pero no me acuerdo el nombre, es el Arcano, este es famoso, ojo por el culo, ¿eh? Y dice, vale, voy a revisar los datos. Le dije a los chavales, a ver, van a revisar los datos, van a ver que no sois vosotros, corre para arriba. Estoy subiendo y me encuentro un Posca, un rotulador así de grande. ¡Wow, un Posca por el culo, tal! Y empecé a mirar las paredes y al día siguiente, bueno, me tuvieron que venir a buscar los trabajadores de FMS, a vestirme los trabajadores de FMS, porque claro, yo estaba catatónico. Me dijo, tú, Mr. Ego, la que liaste anoche. ¿Yo? ¿Por qué? Y dice, mano, ¿has pintado todo el puto hotel? ¿Yo? ¿Tú estás loco, hermano? ¿Cómo vas a pintar yo? ¿Estás chalao? Mr. Ego, has pintado el hotel. Y le cojo así el brazo, pero escucha, como una madre preocupada, le cojo así el brazo y le digo, Asier, que te juro que yo no he pintado nada. Bro, pone Mr. Ego por todos lados. Y ya que así, dije, guau, pues a lo mejor sí que he pintado algo, por lo que fuera, ¿sabes? Y me dijo, vale, pues ahora vas y se lo cuentas al director del hotel que está abajo, tal. Iba a pedirle perdón como una buena persona, pero en la mitad del camino me arrepentí de ser buena persona y llegué. Hola, ¿qué tal? Yo soy el que dicen que ha puesto Mr. Ego por
por las paredes. Yo me llamo Mr. Ego, pero no he pintado Mr. Ego por ningún lado. Se me queda así mirando todo petulante el señor. Pues para no ser tú, te pareces un montón. Y yo así en las cámaras. Y me dijo, mira, no te iba a cobrar porque bueno, todos hemos estado borrachos, pero como me han mentido, pues te cobro el servicio de la limpieza. Y me metieron 250 euros, que era lo que yo cobraba de juez en aquel entonces. Y otra cosa, el mero hecho de convertirte en una persona famosa, mucha gente se te acerque en fiestas y en cosas por el estilo. Estábamos en Córdoba en una Gold Battle, o sea, íbamos a entrar todos, un montón, y había un chavalito. ¡Joder, yo entro con vosotros! Y digo, venga, por el culo, tal. Y al chavalito no le dejaron entrar porque iba vestido como un dependiente de Lola Paz. Dije, vale, hermano, yo tengo la buena, yo tengo la de Arquímedes. Me voy a meter al baño, me voy a quitar los vaqueros, me los voy a dar al panacota este, te los va a sacar, tú te cambias y entras con los vaqueros y ya está. Luego me lo devuelves y como te parto las piernas. Pues nada, yo me quedé en el baño 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Se piró con los vaqueros. 50 minutos. ¡Amigo! ¡Dejas cagar, cagar, qué! Y digo, es que estoy cagando, hombre, cierra ya la puerta, espabilado. Y dice, ah, sí, tú cagar mucho con calzoncillos subidos. Mira así, digo, vale, pues no estoy cagando, ¿qué es lo que? Me sacó, tú imagínate, el baño estaba a la izquierda y la salida estaba a la derecha. Pues yo recorriendo toda la discoteca, peta de peña en calzoncillos, con un paso de legionario, oye. Cuando salí fuera, resulta que habían entrado, pero que un iluminado se había encendido un porro en la pista. Entonces les echaron a todos y no tuvieron forma de entrar a avisarme, porque no hay cobertura en el baño. Estaban ahí todas las niñas pijas, porque en Córdoba solo hay discotecas pijas. ¡No, van calzoncillos! Si te metes cosas más feas en la boca. Joder. Mira, el pavo de los vaqueros, hermano. Dije, mira, ahora me das mis pantalones, hermano, te coges tu puto chándal este de mierda del Mercadona y te vas por donde has venido, espabilado. El chaval me dijo, vale, Mr. Ego, eres el puto amo, que lo sepas. Digo, ya lo sé, venga, adiós. ¿Se liga siendo Mr. Ego, tío? ¿Tú qué crees, forfas? No sé, yo te pregunto. Se liga siendo Blon, el bajito, los ojos azules, te recita una poesía, un salmo. Se liga siendo Bennett, un chavalito ahí, todo tranquilo. Pero Mr. Ego, hermano. Viajas mucho, tienes que ir a muchos eventos, muchas organizaciones y al final cada concierto de su padre y su madre. Y siempre pasan cosas surrealistas. Yo tenía 16 años, quizá, ¿vale? Yo no te imagino con 16 años. Para mí era una persona que ya nació con 25. Pues sí, sí, fui joven. Y bueno, pues fuimos a la batalla y todo eso y gané yo. Era el premio, no sé si eran 500 euros o algo así. Vino el de las entradas y me dijo, tío, te lo tengo que dar en billetes de 10 o de 20. Y digo, bueno, se me da igual, esto, dame 500 euros y ya está, y por el culo, ¿sabes? Arraba y empezamos ahí de fiesta, a comer altavoz de puta madre. Y vino la policía, oye, redada. Todos desnudos y de repente empezaron a salirse a sacar a Peña con mi mazo de droga, pero mazo, que sí, perro, que sí, caca, que sí, el SD. ¿Y quién era el único que tenía billetes de 10 y de 20? ¡No! Me dice el tío, ¿tú qué? El más máquina, no eres tú. Y dice, claro, tú aquí vendiendo droga a los muchachos. Dígalo. Chacho, pero si tengo 16 años, coronel, ¿qué me está cortando? Y me dijo, ¿qué haces batallas de gallos? Pero tú sabes que eso es ilegal. Y yo, a ver, señor, que no tengo aquí un pollo y le digo picotazo o ataque arena. No, somos dos raperos que nos insultamos y después, pues el que gana se lleva lo que tú estás viendo, 500 euros. Bueno, le tuvimos que enseñar vídeos y al tío, pues a ver, se le acabó creyendo, no le quedaban más cojones, ¿sabes? Porque yo tengo 16 años. Hubo un evento y luego nos fuimos al Güeyes ahí a pasar la fiesta. Y yo me despendolo. Yo tengo el problema en las fiestas de que conozco mucha gente, como son muy majos, y acabé con un grupo de punkis. Dijeron, hay fiesta ahora en Ciudad Universitaria. Y digo, Ciudad Universitaria, fiesta, ¡vamos! Y me planté en un coche con ellos sin conocerles de nada y me quedé dormido. Cuando me levanté, salgo y digo, ¡damn, qué frío, home! Y veo todo una explanada llena de prados. ¿Dónde estoy yo? Aquí, en el Valhalla. ¿Dónde estamos? Me dice, estamos en Ortigueira. Es un festival de gaitas. No quería preguntar, por no parecer tonto, cojo así en el móvil y pongo, Ortigueira. Y está en Galicia, oye. Es en Galicia. Y digo, bueno, pues aquí hay dos opciones. O me enfado o me desenfado, disfruto del festival y viva la pepa. Y claro, pues Mr. Ego siempre elige la segunda. O sea, conocer gente, que si me emborracho, que si me pu, que si me tal. Encima ligue con una gallega, pues por el culo. Y de repente... Escúchame, la coletilla de por el culo ahí ha funcionado fatal, ¿eh? Ya, o sea, lleva usando la coletilla de por el culo todo el rato y decir, ligue con una gallega, pum, por el culo. Dios me la cuide, ¿eh? Y bueno, pues ya volvimos al punto de encuentro. ¡Volví, forfas! Porque ahí no había ni punto de encuentro, ni coche, ni punkis. Había ido a Madrid por el culísimo, oye. Y ya cogí el móvil con un 10% de batería, redondeando. Que oye, Carlos era, bueno, es mi tío. Que oye, Carlos, ¿qué me ha pasado esto? Me dijo, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. Y me colgó. Pues me fui a el primer tranvía de estos que había, expliqué mi situación y procedí a rapear para sacarme el billete de vuelta. Y me saqué el billete de vuelta en dos vagones. ¡Oye! ¡Qué puto grande, tío! Ahora ya no me ocurren esas cosas, pero claro, ahora es que ahora todo es mucho más estrellato. O sea, tú vas ahora a una fiesta que te invitan y te encuentras a Esther Espósito y a Aitana ahí compartiendo espacio-tiempo contigo. Y es como,
A ver, Jaime Lorente y te dice, eres un máquina, Mister Ego. Pero, máquina eres tú, hermano, que robas bancos por más dinero del que te sacaría robando un banco. No, pero eso es lo bonito, ¿eh? Uno no se vuelve rockstar sin haber vivido como un rockstar. No, claro que no, claro que no. Tú que has vivido esa transición desde el barro hasta la actualidad, ¿cuál sería tu consejo para una persona que quiera pasar por lo mismo? Tú ahora mismo tienes un hijo y ese niño crece, tú le das un móvil con todas las últimas generaciones. O sea, ya no tienes que estar en el tránsito de tener un Snake 1 en el móvil y que se te vaya a actualizar para enviar un SMS y explotar el móvil. Antes se ligaba, en plan, yo te daba una perdida, tú me dabas otra perdida y hasta que de repente uno de los dos te enviaba un SMS. O se conectaba al Messenger en un locutorio después de jugar al Counter. Que cojan ese hobby y lo exploten a muerte, pero sobre todo que lo disfruten, porque al final el proceso es eso, disfrutarlo. Porque al final llegar a ser algo sin haberlo disfrutado es como comerte una tarta de un bocado, ¿sabes? Sí, vale, ha metido azúcar y glucosa a tu cuerpo, pero ¿qué lo qué? ¿Sabes? ¿A qué sabe esa tarta? Pues nada, tío, ha sido un placer enorme, me lo he pasado de puta madre, ¿eh? Eso es lo que cuenta, hermano, yo igual, hermano, gracias por la entrevistilla, por el ratico, y nada, te veíamos de pequeño, macho, imagínate. Y bueno, aquí abajo os dejo las redes sociales de Mister Ego para que podáis seguirle tranquilamente, y ya sabes, si te ha gustado, pues suelta tu like, suscríbete y tira millas. ¡Viva España!